Evo Morales, ¿eh? Evo Morales llegó el día de hoy al Congreso Ordinario Departamental del MAS y PSP a desarrollarse en Oruro, donde la población, la verdad que le esperó con gran cariño, la población muy alegre. Evo Morales pues llegó danzando, ¿eh? La verdad que Evo Morales se puso a danzar y llegó hasta la iglesia, hasta la puerta de la iglesia danzando. La verdad que Evo Morales pues ha arribado estos días, ha estado en Cuba, hasta se ha reunido con el presidente Díaz-Canel por allá, pero la verdad que Evo Morales hoy sorprende con esa, con ese físico, que la verdad que Evo Morales es un deportista, y hoy la verdad que ha regresado hecho en un super Evo. Hoy es super Evo Morales, ¿eh? La verdad que hay Evo Morales para rato, esa condición física, y la verdad que Evo Morales cada vez sorprende, ¿eh? Evo Morales, la verdad que goza de un cariño espectacular de la población lo quiere mucho, y lógicamente por los logros alcanzados. Vamos a escuchar, vamos a ver pasajes, pues, cómo fue el recibimiento de Evo Morales, ¿eh? Donde la población sigue a Evo Morales por su trayectoria y su carisma frente a la población. Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el país. En este momento el hermano Evo Morales acaba de llegar a Zavalla, lugar donde se va a llevar adelante el noveno Congreso Orgánico del MAS y PSP del departamento de Oruro. En este momento, de esta manera, se acercan a saludarlo nuestros hermanos y hermanas, quienes ya han estado esperando desde muy tempranas horas el inicio de este importante congreso que se va a llevar adelante durante toda la jornada del día de hoy. Esto es lo que acontece y les mostramos estas imágenes a través de la red multimedia Causachum Coca. Con bastante cariño, como de costumbre, he recibido a nuestro hermano Evo Morales Aima en Zavalla. Ahí tenemos a nuestros compañeros que lo están saludando y le están dando la bienvenida. Bien, se sabe de la llegada también de diferentes autoridades nacionales a este importante congreso departamental del MAS y PSP en Oruro. Thank you.
Cuando el hermano Evo Morales Saima acaba de llegar a la población de Zavalla, donde como podrán observar lo reciben con bastante cariño. Vamos a conversar también enseguida con las autoridades que lo están acompañando. Va a llevar adelante este importante congreso. Ahí podemos observar al hermano Evo Morales Saima con las hermanas que lo acompañan danzando hasta el Coliseo. Mostramos estas imágenes a través de la red multimedia Causa Chuncoca. ¿Cómo estás? Están con el hermano Evo Morales, ¿cómo te sientes? Feliz, feliz, contento, porque él nos ha apoyado harto. Feliz, estamos feliz. Sí, muy feliz, estamos de nuevo. Bien, vamos a irnos con estas imágenes. Te retorno a esta cabina central.
sido el hermano Evo Morales, Aima, hasta el Coliseo Cerrado, donde se va a llevar adelante el noveno congreso del MAS y PSP. Como lo hemos mencionado, en medio de danzas, es dirigido el hermano Evo Morales Saima hasta el Coliseo, donde se va a llevar adelante la inauguración del noveno congreso departamental del MAS y PSP en Oruro. Ahí tenemos. En este momento se va a hacer el ingreso a la iglesia. Por favor, estamos. Puede ser. Sí, sí. A la iglesia. Bien, hacen su ingreso en este momento al templo de Zavalla. ¿Está el padre aquí? Se manda a la iglesia. Buenos días, querido hermano Evo Morales, espera a la bella iglesia de la Lomita Virgen Candelaria, de la capital Zavalla, que va el señor Econo, Félix Zárate. Señor hermano Evo Morales, bienvenido a la capital Zavalla, de Pedro Martín Cabrera con Don Mica. Muchas gracias. San Salvador Mundo, patrón de Zavalla. San Salvador Mundo, Sandro. Virgen Catedral de San Salvador Mundo, San Niño San Salvador Mundo, San José Niño Jacinto, que tenemos el patrón de Santo Fe, majestuoso Corobar de Chalabar. Un poquito, por favor. Un poco más adelante. ¿Sí?
meter la perita y luego puedes encontrar las penas. San Salvador Mundo, Niño San Salvador Mundo, San José Niño Jacinto, aquí darle la bienvenida, desearle mucha salud al hermano Evo, a todo el movimiento del socialismo, que en este congreso que se está viendo, que nos dé mucho espíritu, memoria, paz y humildad. Gracias. Buena hora. Buena hora. Para agosto es de San Salvador Mundo. Es la fiesta nacional. Ahí está el calabozo, este hermano Evo. ¿Calabozo? Cinco tipos de calabozo que se porta mal, de pura piedra. Tal vez Evo, claro, el calabozo que tenemos siempre el castigo moralmente, se porta mal, siempre tenemos. La última de calidad de que tiene, la asistencia que tiene, este es para el boxeador cuando tenga su talla, ahí está parado, la piedra y el agua. 20 metros 5 metros. Y aquí tenemos para los que entran echados, para los marcos. Y para las tallas tenemos, aquí también entran doblado y con un cachiri grande que tenemos. Ahí está el más grande. La sala será media, será 10 minutos, 5 minutos, acuerdo que el cometido lo ha hecho. Aquí está la justicia de esta iglesia, todo completo. Mi castigo más grande de la vida, todo el mundo. Si quiere, puede comprobarte, puede pasarte. En este momento se hace la muestra de los denominados calabozos para quienes no cumplen lo acordado en lo que establece los estatutos orgánicos del instrumento político. Y lo hagas esto con los dos manos, ahí, encima con la piedra. Y tiene que sostener 10 minutos, 5 minutos. Cuando lo ha cometido, entonces. Este no es el castigo moralmente que tenemos en tal iglesia, la justicia de tal iglesia. Con todo eso, ahí está. Aquí tenemos llegamos a 4 grados, digamos, aquí está la dificultad que decreta. Ya estoy confesado ahora. Ya me salvó todo mi pecado, te toca a vos. Todo castigo dice que es recibir bendición. Ya limpió todo eso. Ya limpió. Bien. En este momento se está realizando el saludo al regimiento San José. Amiga, por favor, estamos transmitiendo. En este momento se hace el respectivo saludo al regimiento de San José. Ahí también se está saludando a las mamatallas. Hermano Evo, este es el regimiento San José que se firma, hermano Evo. Evo, ahí está. Harto brisco. Hermano Evo, ese regimiento San José, aquí estamos. Punta Paloma, aquí tenemos ahí. Punta Paloma. ¿Por qué me abajo?
Hermana, ¿cómo se sienten al recibir al hermano Evo Morales ahí mal día de hoy para el congreso, noveno congreso del MASI-PCP? ¿Cómo se sienten, hermana, al tener al hermano Evo Morales en el noveno congreso del MASI-PCP? Contentos, tranquilo, ¿no? Uh-huh. Nosotros aquí estamos, Punta Paloma. Punta Paloma. 2021. Hemos visto que lo han recibido con danza, sí, con baile, con mucha alegría. Sí. Bienvenido. ¿Qué significa para ustedes la presencia? También. ¿Qué significa para ustedes la presencia del hermano Evo? Kawali. Mucho. Mucho. De tantos años. Él no más era que bueno que siga en el gobierno. Sería todo, ¿no? Hay que hablar de Salvador. Hermana, ¿cómo se encuentra? Hemos visto que también se han tomado una fotografía con el hermano Evo Morales. Allá también se están procediendo a sacar, sí, la fotito. Sí. Muy buenos días, ¿no? Nosotros nos sentimos muy contentos al recibir a nuestro expresidente Evo Morales. Estamos muy alegres, contentos, con manos abrazos, estamos aquí esperándole, ¿no? Y estamos muy alegres. Debía regresar nomás el hermano Evo como presidente. Lo han traído al templo, sí, ¿no? Sí, esta es nuestra tarea en iglesia, que nosotros nuestras costumbres aquí lo hacemos, tenemos también tantas cositas que nos falta, el presidente, ex presidente está viéndole, entonces las cosas que necesitamos, ¿no? Sí, gracias. Hermana, en este momento también se está haciendo la toma de la fotografía del recuerdo para la posteridad. Ahí tenemos aquí a todos los que han recibido el hermano Evo Morales Lima para este importante congreso que se va a llevar adelante en minutos y nada más. Sí, pero ahí lo ha dicho, pero aquí no se puede. ¿Sacaron la vela? ¿Se puede? Sí, sí, ahí yo. Se la ve. Bien, eso es lo que acontece a esta hora de la mañana en el municipio de Zabaya. Ya lo hemos mencionado anteriormente, indicándoles que se va a llevar adelante la inauguración posterior a esto de lo que va a ser el noveno congreso departamental del MAS-IPCP. Como era de esperar, el hermano Evo Morales Ayma, como presidente nacional del instrumento político, va a participar del mismo. Escucha, oye, estoy yo con el Evo sentado ya, más tarde sería. ¿Qué es?
hermano. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Avance, vamos avanzando, hermanos. Vamos, vamos. Arriba, avance, avance.